La clase de hoy va a tratar sobre la ley de Coulomb, gracias a un ingeniero francés. A él se debe esta medida de la interacción entre cargas puntuales. Básicamente de esto trata la ley de Coulomb. Mide la interacción entre cargas puntuales. O sea, imagínate, por ejemplo, tienes una carga puntual por acá. La voy a dibujar así. Hay dos cargas en el espacio. Obviamente, no te olvides que siempre tenemos nuestro sistema de referencia X, Y, Z. El observador está en el 0, 0 y él está midiendo esta interacción entre cargas puntuales. Ahora, por ejemplo, llamémosle a esta carga Q1 y digamos que es positiva. Llamémosle a esta carga, por ejemplo, Q2 y digamos también que es positiva. Ya vamos a ver qué pasa si ambas son de signo contrario. Como primer punto, Charles Coulomb dijo que la fuerza en magnitud que experimentaban estas dos partículas es proporcional al tamaño de las cargas, o a la medida de las cargas, si lo quieres ver así. Básicamente. O sea que es una carga positiva o carga negativa, pues simplemente lo que nos interesa aquí es poner un numerito, como ya lo veremos en un ejemplo. Luego, fíjate bien, sobre esta línea que está acá, que la voy a dibujar, así, a esta línea se le va a llamar línea de acción de la fuerza. Entonces, de centro a centro, entre estas dos partículas habrá cierta distancia R, entre 1 y 2, por ejemplo. Y otra consecuencia del estudio experimental que hizo Coulomb es que la magnitud de la fuerza es inversamente proporcional a esa distancia de centro a centro de las cargas elevado al cuadrado. Básicamente. Y ahí vino Coulomb y dijo entonces que esta fuerza es proporcional entonces tanto al producto de la magnitud de las cargas como inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ellas. Ahora, de aquí en adelante vamos a poner simplemente, por ejemplo, como la magnitud de la carga, simplemente le voy a llamar Q1, así, igual para Q2. Entiendas entonces que aquí nada más vamos a poner un numerito, no el signo de las cargas, simplemente la magnitud de esa carga. Ahora, para quitar este signo de proporcionalidad, Coulomb estableció colocar una constante. Y entonces llegó a exponer la magnitud de la fuerza de esta manera. Ahora, para lograr enlazar la medida en el lenguaje internacional, o sea, la fuerza está en Newton, y la carga, fíjate bien, va a tener unidades de Coulomb. Y Coulomb es gracias a él, gracias a este ingeniero francés, por haber llegado a esta ley, a la ley que mide la interacción entre cargas puntuales. Entonces, gracias a eso, se le puso a la carga como Coulomb. Y la distancia, pues obviamente en metros. En su trabajo experimental, llegó a decir que la constante vale 1 sobre 4 pi por epsilon 0, donde esta expresión epsilon 0, básicamente, tiene un nombre especial y se llama permitividad del medio en el vacío. Y
y tiene un valor de 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado dividido newton por metro cuadrado. Este es el valor de esta constante, la cual veremos más adelante la importancia que tiene. Ahora, por lo regular, en el curso que vamos a trabajar, le podemos dar a esta constante un valor específico, o sea, ponemos 1 sobre 4 pi por 8.85, 42 por 10 a la menos 12, y esto va a valer 2 decimales vale 8.99 por 10 a la 9. Las unidades son contrarias. Newton por metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado. Y entonces fíjate, por lo regular, de aquí en adelante, por simplicidad, vamos a trabajarla así. Esta constante K en el sistema internacional, ya, o sea, la carga en coulomb, la distancia en metros, la fuerza en newton, va a valer 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Ahí tenemos entonces el valor de esta constante. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza, recuerda que, como te digo, la ley de Coulomb mide la interacción entre partículas puntuales y la interacción no es más que la fuerza. Entonces, la magnitud de la fuerza la escribimos así, por ejemplo, la fuerza que experimentan ya sea la partícula 1 o la 2, o la 2 y la 1, como ya veremos, simplemente la puedo escribir así, 1 sobre 4pi, la permitividad del medio en el vacío, la magnitud de la carga 1, la magnitud de la carga 2, dividido la distancia que hay entre 1 y 2 al cuadrado. Obviamente, unidades newton. Ahora, de aquí en adelante, según lo que acabamos de decir, entonces, vamos a escribir la fuerza simplemente como la constante, la carga 1, la carga 2, dividido R12 al cuadrado, unidades newton. Ahí tenemos entonces la magnitud de esa fuerza. Hagamos el caso, o pongámoslo acá. Hagamos el caso, por ejemplo, fíjate bien, de que aquí tengo yo dos cargas. Por ejemplo, tal como la pusimos allá, que sería una carga más Q1. Y luego la otra era también más Q2. Y entonces, ahora sí, nos podemos preguntar, ¿cuál es la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la 2? ¿O cuál es la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la 1? Entonces, para hacernos esta pregunta, lo primero que hacemos es dibujar la línea de acción. La línea que hay de centro a centro entre las cargas, así. Sobre esa línea de acción, ahí va a ir dibujada la fuerza. Entonces, tú dices, ¿son cargas iguales? Ah, se repelen. Entonces, acá tengo una fuerza que va dirigida para acá y una fuerza que va dirigida para acá. Si te das cuenta, a esta la voy a llamar. Fíjate bien la simbología. Ahora sí lo voy a poner carácter vectorial. La fuerza que experimenta 1 debido a 2. Mientras que esta va a ser la fuerza que experimenta 2 debido a 1. Luego, por ejemplo, si yo quiero averiguar la fuerza que experimenta 1 debido a 2, entonces yo me ubico en 2 acá, ahí pongo como quien dice mi sistema de referencia, esta es la carga
que va a causar una fuerza sobre esta carga, yo puedo medir entonces la distancia que hay acá así, que voy a llamar una distancia R1,2, y ahora sobre ese vector voy a dibujar un vector unitario. Digamos que lo pongamos acá, mira, un vector unitario que le vamos a llamar R unitario 1,2. Y entonces, básicamente, puedo escribir que la fuerza que experimenta la partícula 1 debido a 2 tiene una magnitud 1,2, que es esta. Ahora sí, ya te puedo decir, le podemos escribir si quieres 1,2. Acá, esa magnitud, por un vector unitario en esa dirección. O, si queremos escribir la fuerza que está experimentando 2 debido a 1, entonces me coloco acá, esta es mi, acá está mi 0,0, esta es la carga que está ejerciendo una fuerza sobre esta carga, y entonces ahora puedo decir que el vector R va en esta dirección, porque desde aquí estoy midiendo, digo, ¿a qué distancia está la carga Q2? Entonces trazo el radiovector R1,2, todo lo que ahora va en esta dirección, diciendo allá está la carga, y luego, obviamente, el vector unitario que va en esta dirección. También le puedo llamar, sin mayor complicación, vector unitario entre 1 y 2, y sabemos que van en esa dirección. Esto ya lo veremos en un ejemplo más detalladamente. Ahora, acá también puedo decir que la fuerza que experimenta 2 debido a 1 va a ser igual a la magnitud de la fuerza que experimenta 2 debido a 1 por un vector unitario, y si quieres le pongámosle 2, 1 para distinguirle entre este, y ahí tenemos entonces la fuerza como un vector. En otras palabras, te lo puedo escribir así: la fuerza que experimenta un par de partículas es igual a la magnitud, que sería la constante, la Q1, la Q2, dividido la distancia de separación entre ellas al cuadrado, por un vector unitario en la dirección hacia donde va esa fuerza. Unidades Newton. Básicamente, he acá lo que es la ley de Coulomb. Esto. Hagamos un ejemplo. Pero antes quiero mostrarte algo. Recuérdate que la carga elemental es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo regular las cargas son muy pequeñas. Y entonces se acostumbra a poner, por ejemplo, digamos, milicoulomb como 10 a la menos 3 coulomb. Microcoulomb como 10 a la menos 6 coulomb. Nanocoulomb como 10 a la menos 9 coulomb. Y otro sería el picocoulomb como 10 a la menos 12 coulomb. Básicamente, esa va a ser la nomenclatura usual que se va a trabajar. Así que si yo te digo, por ejemplo, que una carga Q es igual, 1 es igual a más 3 microcoulomb, o sea que esto es igual a decir que Q1 es igual a más 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿De acuerdo? Esta va a ser la manera con que vamos a trabajar. Porque por lo regular así se escribe, ya sea en mili, en micro, en nano o en pico, dependiendo del problema. Recordemos también que todo vector se puede escribir como la magnitud del vector y un vector unitario en su dirección. Aquí lo tiene, la magnitud del vector y un vector unitario en su dirección. Ahora, si te das cuenta acá, el vector unitario es el vector R. Y aquí es muy importante indicar que es entre 1 y 2. Entonces, un vector unitario, por ejemplo, el vector unitario entre 1 y 2 o 2 o 1, es igual al vector 1,2 y el tamaño del vector, dividido el tamaño del vector. He ahí entonces
un vector unitario. Para aclarar estas cosas, hagamos un pequeño ejemplo. En el siguiente problema, entonces, mira, tenemos lo siguiente. Tenemos dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2, que tienen estos valores, más 2 microcoulomb y menos 6 microcoulomb respectivamente, las cuales están situadas, esta en el punto 3,3 y esta en el punto menos 2, menos 2. Y entonces nos están preguntando, por ejemplo, cuál es la fuerza que experimenta la carga 1 debido a 2, como también la fuerza que experimenta la carga 2 debido a 1. Básicamente, concretémonos en comprender esa ley de Coulomb con un carácter vectorial. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar una línea de acción. ¿Cuál es esa línea de acción de la fuerza? Es aquella línea que va de centro a centro de las cargas. O sea, que agarro aquí, por ejemplo, me pongo en el centro de esta carga, me pongo en el centro de la otra, que así. Y entonces dibujo esta línea de acción. Básicamente, tengo la línea de acción de centro a centro. Hecho eso, ahora me pregunto. Por ejemplo, para hacerlo más claro, digamos la Q1 es positiva. Entonces, pongámosle acá positiva para luego ver si se atraen o se repelen. La Q2 es negativa. Pongámosle acá negativa entonces. Bien. Ahora dibujemos las fuerzas. ¿Dónde las dibujo? Sobre la línea de acción. Entonces, tú te preguntas, si esta carga es positiva y esta carga es negativa, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Entonces, esta está experimentando una fuerza sobre la línea de acción que es que la atrae. Mira, acá así. Entonces, sería de poner la fuerza que experimenta la carga 1 debido a 2. Y por el otro lado, la fuerza que experimenta la carga 2 debido a 1 también va sobre la línea de acción y es de atracción. O sea que sería la fuerza que experimenta 2 debido a 1. Eso es básicamente lo que queremos. Ahora, recuerda esto. Todo vector, cualquier vector, sea un vector A cualesquiera, casi, se puede escribir como su tamaño y un vector unitario en su dirección. Entonces yo puedo venir y dibujar acá un vector unitario en su dirección, mira. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera con que lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb nos dice lo siguiente. Que la fuerza que experimenta la partícula 1, la carga 1, debido a la carga 2, va a ser igual a una constante por la carga Q1, por la carga Q2, dividido la distancia entre 1 y 2, al cuadrado por un vector unitario entre 1 y 2. Mira, es esto acá lo que te he puesto. Lo más fácil acá va a ser el tamaño. Luego, cuando nos pregunten este que está acá, lo vamos a escribir de esta manera. La fuerza que experimenta la partícula 2, o sea, la carga 2 debido a la primera, va a ser su tamaño, que es la constante, la carga 1, la carga 2, la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. Y ahora, respetando esta simbología, pongamos el vector unitario 2, 1. Básicamente, esta sería la historia, ¿vieron? Entonces, eso es lo que tengo que trabajar. Entonces, lo más fácil en este momento es calcular el tamaño del vector. Este es el tamaño, mira. El tamaño del vector. O sea, el tamaño de la flecha. ¿Cuánto vale la flechita? Para ello entonces hagamos lo siguiente. El tamaño de la fuerza que experimenta 1, 2 es igual a la constante que ya dijimos que vale 9 por 10 a la 9. La carga Q1, que en tamaño es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Fíjate que no he puesto el signo más. Y acá la otra es negativa y tiene un tamaño de 6
por 10 a la menos 6 coulomb. Fíjate que no he puesto aquí el signo menos. ¿Por qué? Porque la dirección hacia donde va la fuerza me lo dice esa ley de atracción o de repulsión. Carga de igual signo se repelen, carga de diferente signo se atrae. Ah, entonces esta es positiva, esta es negativa, sea esta por ejemplo se atrae. Entonces allá va la dirección de la fuerza. Luego la distancia de separación. ¿Qué distancia hay de aquí para acá? Bueno, tú podrías decir, por ejemplo, mira, puedo, si quieres, acá armar un triángulo rectángulo. Acá así, te vas por acá. Por ejemplo. Bien, una vez dibujado el triángulo, si te das cuenta, toda esta distancia que hay de este punto a este punto, toda esta distancia es la distancia R1-2. O sea, y si te das cuenta, aquí yo tengo 3 unidades hacia acá y 2 unidades para acá. O sea que de aquí a acá hay 5 unidades. Y de aquí para acá tengo 3 unidades para acá y 2 unidades para acá. O sea que de aquí para allá tengo 5 unidades. Por lo tanto, básicamente, solamente el tamaño del vector sería de ponerlo como... Si esta es la hipotenusa, que es la que ando buscando, y lo que ando buscando es la hipotenusa al cuadrado. Entonces sería el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. O sea que sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea que el tamaño de esta fuerza sería 9 exponente 9 2.16 por 10 a la menos 3 unidades newton. Qué bien, lo puedo poner como 2.16, y esto que está acá representa milinewton. Ahora, si te das cuenta, cuando yo calcule el tamaño que experimenta la otra carga, va a ser básicamente la misma. Por lo tanto, en tamaño, la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la primera también va a valer 2.16 milinewton. Ahora, el problema fundamental es, una vez que ya tengo el tamaño, vámonos con el vector unitario. Entonces, fíjate, te lo voy a poner así. Voy a dibujar el triángulo acá. Tengo dos aquí. Básicamente tiene el mismo largo, tanto de los catetos por un lado. Acá así. Primero te lo voy a poner de esta manera, 3, 3, y acá tengo menos 2, menos 2. Bien, en el primer caso, fíjate bien, tal como te lo puse aquí, todo vector se puede escribir como su tamaño y un vector unitario que va en su dirección. Ah, entonces quiere decir que si este es el vector que va para allá, acá tengo que dibujar un vector unitario, mira. Este va a ser mi vector R, que le he llamado 1, 2, unitario. Entonces yo necesito aclarar bien una flechita que vaya para allá, mira. Y a este le voy a llamar el vector R, 1, 2. Entonces, este vector R, 1, 2 lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo sería, R, 1, 2 es este punto... menos este punto. O sea, R1, 2 sería igual a decir 3 menos menos 2 sería 5. 3 menos menos 2 sería 5 unidades metros. Ese sería el vector. O, como te lo puse hace un momento, fíjate bien. Aquí yo tenía que esto vale 5 unidades. Aquí son 1, 2, 3 unidades. 3, 4, 5 unidades. 5 unidades para acá. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades para acá. O sea, que es como que yo te diga, mira, aquí tengo 5 unidades por un lado y 5 unidades por el otro lado. O sea, que este vector tendría componentes 5 en X y 5 en Y. Aquí está. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. El tamaño del vector, que simplemente lo escribimos así,
es igual a la raíz de 5 al cuadrado es 25, más 5 al cuadrado es 25, o sea que este tamaño no es más que la raíz de 50 unidades metro. Ahora escribamos el vector unitario. O sea, este vector unitario 1, 2 sería el vector dividido el tamaño del vector. O sea, el vector sería este que está acá, 5,5, dividido su tamaño, que es la raíz de 50. Obviamente es una cantidad adimensional, metros dividido en metros, pues adimensional. Recuerda que aquí te lo estoy poniendo en el método como si fuera un punto de coordenada. Tú también lo puedes escribir así, mira. Esto es igual a 5 dividido la raíz de 50, dirección y, más 5 dividido la raíz de 50, dirección j, por ejemplo. Pero por simplicidad vamos a seguir así. Ahora, ya una vez que tengo el vector unitario, entonces la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la carga 2 tiene un tamaño que es de 2.16 multiplicado por su vector unitario, que sería 5 por la raíz de 50, coma 5 raíz de 50. Al hacer esta multiplicación tenemos que la fuerza 1, 2 es igual a, sería de poner 5, 50 raíz, 2.16. Esto me queda 1.53. Y como es la misma cantidad por la cual voy a multiplicar, también me queda así 1.53 en unidades milinewton. Pero también, solo para darte una aclaración, yo sé que la fuerza 1, 2 es igual a decir 1.53 en I más 1.53 en J, unidades milinewton, que lo puedo escribir como quien dice, diciendo, mira, aquí tengo la fuerza en X, porque ahora te lo estoy escribiendo así, todo lo que va ligado al vector I es porque es la componente en X, y todo lo que está ligado al vector unitario J, la componente en Y. Entonces, si a ti te pidieran, ¿cuál es la componente en X o cuál es la componente en Y? Pues ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí tienes ya escrito la fuerza de esta manera. Ahora, veamos qué pasa con la otra fuerza. O sea, habíamos dicho que la fuerza 2, 1 tiene un tamaño por un vector unitario que le hemos llamado 2, 1. Pero ese vector unitario, fíjate bien, ¿hacia dónde va la fuerza? La fuerza que experimenta la carga 2 viene hacia acá. Entonces, es como que yo te dijera, bueno, voy a dibujar aquí más o menos la línea de acción. Ahora, lo que tengo es la partícula aquí, donde la fuerza que está experimentando va en esta dirección. Y por lo tanto, ahora dibujamos un vector unitario, que lo voy a poner aquí así, le vamos a llamar vector unitario 2, 1, y sabemos que va en esta dirección. Entonces, ahora todo lo que yo tengo que hacer es volver a decir esto, por ejemplo. Ahora, en vez de dibujar un vector, como lo hicimos antes, que iba de aquí para allá, porque yo necesitaba definir un vector unitario que vaya para allá, ahora voy a dibujar un vector que vaya de aquí para acá, porque el vector ahora, este R2, 2, 1, lo podemos hacer de esta manera. Si te das cuenta, aquí hay 5 unidades negativas, si quieres verlo así, y menos 5 unidades para acá, negativa, porque este vector que va de aquí para acá sería la componente esta que va hacia abajo, mira, más esta componente que va para allá. Entonces serían menos 5 en Y y menos 5 en X. Por lo tanto, el vector R 2, 1 sería básicamente menos 5 en X, menos 5 en Y.
Ahora, otra manera, recuerda que si este punto es el punto 3, 3, y este es el punto menos 2, menos 2, otra manera de escribir el vector sería, yo quiero un vector que vaya aquí para acá, sería este número menos este número, o sea, menos 2, menos 2, menos 3, 3, o sea, R2, 1 es igual a menos 2, menos 3 sería menos 5, menos 2, menos 3 sería menos 5, o sea, si te das cuenta, unidades metros, básicamente llegamos, bueno, es el mismo resultado, ya sea que tú lo escojas como un análisis de triángulos o como un análisis de punto de coordenadas. Bien, teniendo entonces el vector, podemos claramente definir el vector unitario calculando el tamaño del vector. El tamaño de este vector sería la raíz cuadrada, obviamente acá sería 25 más 25, sería también 50, raíz de 50. Por lo tanto, el vector unitario 2, 1 tendría menos 5 dividido raíz de 50, coma menos 5 dividido raíz de 50. Y entonces la fuerza que experimenta 2 dividido a 1 sería su tamaño, que vale 2.16. Y ahora el vector unitario, que lo voy a poner, pongámoslo ahí. Ahora, si te das cuenta, el cálculo que estoy haciendo básicamente es el mismo que el anterior. Mira, básicamente acá tenemos esto. Esto que está acá es lo mismo. La única diferencia es que aquí puedo sacar un factor común menos. O sea que al hacer esta operación voy a obtener este resultado. Y entonces voy a decir esto, mira, la fuerza que experimenta 2 dividido a 1 es igual a, voy a sacar por simplicidad el signo menos. Menos, y ahora hago la operación, pero como yo sé que me va a salir el mismo número, voy a poner 1.53 acá, coma 1.53 milinewton. Pero resulta ser que esto que está acá, mira, vea, esto que está aquí es esto que está aquí. Que esto que está aquí a su vez es esto que está acá. O sea, llego a la conclusión de que la fuerza que experimenta 2 dividido a 1 es igual a menos la fuerza que experimenta 1 dividido a 2. Con este ejemplo te estoy mostrando que la ley de Coulomb obedece a la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? O sea, la tercera ley de Newton me dice que la fuerza que experimenta la carga 1 dividido a 2 tiene que ser igual a menos la fuerza que experimenta 2 dividido a 1. Ahí está. Básicamente yo te lo hubiera escrito así, diciendo que es la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Pero te he hecho todo este análisis para que comprendas lo que significa la diferencia entre lo que es el vector fuerza, la magnitud, su vector unitario y cómo hacer todos esos cálculos. Ahora, imagínate que te hacen esta pregunta directa. Fíjese que hay dos cargas en el espacio. Una es positiva y tiene un tamaño de 2 microcoulomb. La otra también es positiva y tiene un tamaño de 16 microcoulomb. ¿Cuál de todas estas opciones es la verdadera? Entonces te puede decir que la fuerza que experimenta 1 dividido a 2 es de menos 3 veces la fuerza que experimenta 2 dividido a 1. Y así se va. Ponle por favor una pausa al video, observa esto y di cuál sería la opción correcta. Muy bien, ¿ya lo hiciste? ¿Cuál sería de todas estas la opción correcta? Entonces,
Bueno, yo me preguntaría, con estar ahí, ¿de dónde sale ese 3? ¿Será que sale del 12, de alguna operación que hay que hacer cuando se multiplican las cargas? Bueno, no puedo romper la cabeza pensando entre todas ellas cuál será. Pero, ¿qué acabamos de decir? Que la ley de Coulomb obedece a la tercera ley de Newton. Esto implica esto. O, como lo vimos en el problema, esto. Por lo tanto, solo buscamos aquella que cumple esa condición. Aquí está, mira. Esta es la respuesta correcta. Espero entonces que tomes bien claro el carácter vectorial de todo este proceso, el cual va a ser muy útil en el transcurso de este curso.